Como es habitual, el deporte motor arrancará nuevo año con el Rally Dakar, esta vez estrenando nuevo continente y por consiguiente un nuevo país. Arabia Saudita le dará la bienvenida a los más de 350 vehículos inscritos. Autos, motos, cuadriciclos, buggies y camiones levantarán polvo en el país de Medio Oriente entre el 5 y el 17 de enero. A continuación te compartimos las impresiones y expectativas de dos reconocidos pilotos dakarianos, quienes prontamente vivirán en carne propia este nuevo desafío. Hablamos de Francisco Chalego López, dos veces tercer lugar en la categoría de motos y vigente campeón en la categoría SSB o buggies, e Ignacio Casale, dos veces campeón en la categoría quads, la de los cuadriciclos. Esta es la despedida del Dakar, la versión número 42 del Dakar, que se va a correr en Arabia Saudita. Van a ser 12 pilotos chilenos, y entre esos dos está Francisco e Ignacio. Francisco, campeón del año 2019 en Side by Side, o buggy. Ignacio Casale, ya con dos títulos a cuesta en el Dakar, así que tiene mucha historia, son dos pilotos muy respetados. Chalego, ¿cómo vas a afrontar esta competencia que va a ser bastante complicada porque vas a defender un título? Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por estar acá presente en nuestra despedida del Dakar. Creo que han sido unos meses bien movidos en Chile. Hemos podido entrenar bien, pero ha sido bastante... A mí me ha afectado bien mucho la parte, como veo a mi país. Yo creo que a todos también, y creo que esta carrera nos ayuda mucho, que el deporte nos hace bien para poder levantar nuevamente a nuestra gente, darle alegría a los chilenos. Creo que acá la unión y el conjunto con Ignacio, defender los títulos, ir a pelear un título, vestir la bandera chilena, creo que es lo más importante y mi objetivo finalmente. Obviamente vamos a intentar nuevamente estar en la pelea, porque ganar es complicado, esta es una competencia muy larga, donde uno puede tener una estrategia, donde uno puede tener un buen día o un mal día, pero finalmente la constancia y el que tiene menos problemas es el que se queda con la corona. En el caso mío, lo iremos a disfrutar, son mis vacaciones, aunque no me crean. Yo me estoy con mis vacaciones, trabajo todo el año en el campeonato Rally Móvil, y esta competencia es mi pasión, el desierto, alojar en carpa, ver amanecer diferente, ver una geografía diferente, ver cultura diferente, realmente para mí es una vacación esto. Donde sufrimos, donde dormimos mal, donde pasamos sueños, pero finalmente yo me lo tomo como unas vacaciones haciendo lo que más me gusta, con pasión, representando a mi país, a las marcas que me apoyan. Y obviamente si tenemos un triunfo, traemos un triunfo con Ignacio, o podemos hacer bien la pega, finalmente eso es alegría tanto para nosotros, nuestra familia, y también para usted. Creo que mi objetivo finalmente este año es tratar de ser, ir a ganar, como les dije, es muy difícil, pero si somos constantes, estamos en un buen equipo, vamos a tener un canal oficial, el equipo South Racing, tenemos una muy buena estructura. Este año voy con Juan Pablo Latrach, navegante que tiene mucha experiencia, que conoce muy bien la máquina, que ha trabajado todo el año con Garcés, con Hernán Garcés, que corre este campeonato. Entonces eso me da la tranquilidad que él sabe mucha mecánica, que conoce la estructura del equipo. Y esta competencia se está cambiando de continente. Y finalmente lo que necesitamos también es mucha logística. Por lo mismo también viajo con mi mecánico, Ítalo Larrondo, que ahora está armando mi buggy en Portugal con el equipo. Él está armando este buggy y él es un mecánico que es cierto que es mi mano derecha y son mis ojos bajo esta estructura de este equipo. Entonces creo que mi estrategia es poder llegar lo más parejo todos los días, y creo que siendo un trabajo constante
el resultado finalmente va a llegar solo. Quiero agradecer a las marcas chilenas que han confiado en mí para representarlo a todos ustedes. Hola, Ignacio. Por ahí leí que, bueno, cuando ganaste el Die Hard en 2018, dijiste después que un poco que estaba un poco cansado del quad, que se te había ido el amor por el quad. ¿Cómo volvió esa llama del quad? ¿Fue solamente el llamado de Yamaha? ¿Fue este desafío de ir a Arabia? Cuéntame un poco eso. Sí, mira, bueno, eso es verdad. Lo que pasa es que nuestra profesión es una profesión muy, muy riesgosa, en donde tenéis que mantener la pasión siempre a tope. Y me di cuenta ese año que me despertaba ya sin ganas de hacer lo que hacía, que me subía a la moto sin ganas de manejar. Y en ese minuto antes de ganar la carta dije, compadre, ganemos este y nos retiramos. Y así fue, gané el último, hablé con Yamaha Chile, y me dijeron, ¿sabes qué, Ignacio? Yo creo que a ti te hace falta un cambio. ¿Por qué no corremos en side by side para que haga otra cosa? Que side by side es la categoría donde corre chaleco, que son los UTV. Para que puedas hacer otra cosa y salga un poquito de tu zona. Y así fue, desarrollamos todo el año el side by side. Fuimos invitados a Yamaha Japón, estuve con el presidente de Yamaha. Y corrimos, obviamente no pudimos cumplir el objetivo que era terminar, pero fue una muy buena experiencia. Y en ese minuto después de ese Dakar, marzo, abril, me empezaron a picar las manos, digamos. Nuevamente hablé con Yamaha y me dijeron, bueno, vamos con todo, te seguimos apoyando. Queremos que intente ganar por tercera vez. Y bueno, ese año que estuve retirado de las motos, me di cuenta que claro que la pasión volvió, que la motivación volvió, que la energía volvió, y creo que ahora enfrento este Dakar 2020 con la misma pasión de cuando comencé. Carla Palacios para CDO, por favor. Buenos días a ambos, y bueno, la pregunta es, ¿cómo se asume el desafío de recorrer el Dakar en Arabia Saudita, que es la primera vez que se realiza ahí? Me imagino que las rutas son iguales de adversas, pero finalmente es un nuevo país. ¿Cómo se toma ese nuevo desafío? La pregunta es para ambos. Es un desafío, yo creo que es un desafío nuevo para todos los pilotos, lo que lo hace una aventura nueva, ya que esto estuvo por en Sudamérica, tuvo nueve versiones, pero esa nuevamente un poco cerca de sus orígenes. Y para mí es un desafío. Vamos una estructura pequeña de chileno, donde finalmente uno tiene que estar muy concentrado, tiene que estar muy atento, no solamente en la parte de la competición, sino que también hay reglas de país, hay muchos. Tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando externamente en este tipo de competencia, ¿ya? Hay que estar muy atento con los mecánicos, con la logística, pero con respecto a la competencia en general, yo creo que todos los desiertos son muy similares. Bueno, lo dije en una entrevista hace una semana, creo que este Dakar, lo bueno de esto es que vamos todos en igualdad de condiciones, nadie conoce a Arabia Saudita porque es un país muy hermético. Entonces creo que este año, mi opinión es que va a ganar el más inteligente, el que navegue mejor, como dijo Chaleco, el que tenga una mejor estrategia. Y obviamente el factor suerte en esta carrera es muy grande. No se puede manejar todo como uno lo planea de un inicio, porque las cosas van cambiando mucho con el pasar de la etapa. Yo creo que este año va a ganar el más inteligente, el que corra con la cabeza más fría, el que sepa salir de situaciones, el que sepa solucionar los problemas de la manera más rápida posible. Todos los pilotos tienen problemas en la carrera, no hay ninguno que no tenga ningún problema. Entonces, el que cometa menos errores y el que sepa solucionar problemas en la misma carrera, como pérdida en el desierto, fallas mecánicas, creo que va a ganar la carrera. No creo que gane el más rápido. Bueno, creo que nunca ha ganado el más rápido en la carrera. La carrera es una carrera de mucha cabeza, de mucha estrategia.
pero creo que esta vez con mayor razón va a ganar el que es más inteligente y cometa menos errores. Sí, el mejor ejemplo fue lo que hizo Francisco Chaleco López, que en la primera etapa estuvo a punto de abandonar, quedó muy atrás y finalmente ganó. Chaleco, Franco Lombardi de Canal 13, ¿qué recuerdas del paso del Dakar por Chile? ¿Te sentiste más cómodo corriendo por tu propio país? Sin duda, mira, yo el primer recuerdo que tengo de Chile es cuando llegamos de Argentina a Chile en 2009, de Argentina, y fue mi primera etapa que gané en Dakar. Imagínate el grado de alegría que cruzar Mendoza y en Mendoza, Chile ahí en el paso Libertadores, estaba todo Chile, de bandera chilena, bajé por San Felipe y me esperó, fue el día de descanso. Llegamos al Paraíso, mi primera etapa del Dakar y ganarla en Chile, entonces tengo una portada del mismo Mercurio con una bandera chilena en Valparaíso. Y así sucesivamente empezó el Dakar en Chile. Ese fue mi comienzo de historia. Primera etapa de Dakar en Chile tiene un grado de felicidad tremendo y un gran recuerdo. Creo que también uno se siente un piloto local al conocer la geografía, estar con tu gente. Recuerdo que mis padres me iban a acompañar a Copiapó, mis sobrinos, comíamos juntos. Te sentías ahí en casa. Y también la alegría de la gente. La alegría de la gente, todavía uno va a Copiapó y la gente todavía está con esa alegría. El desierto está ahí, yo creo que tenemos una geografía privilegiada, que no muchos países la tienen. Que te bajáis del aeropuerto, andáis 10 kilómetros y tenéis el desierto abierto, en un lugar que realmente es privilegiado para este deporte. Y Chile creo que fue, se recuerda por eso, se recuerda por un grado técnico, a mi gusto, en Sudamérica la parte más técnica y el desierto más bueno para correr es Chile. La Baja de Iquique, Los Verdes, son lugares épicos de este deporte, imágenes inolvidables. Así que nada, pues, creo que una historia linda de nuestro país, hay que recordar las cosas buenas. Estoy agradecido del Dakar, yo lo último Dakar fue el 2014, nunca pensé que iba a volver al Dakar, para ser sincero. Terminé el Dakar y dije, no corro más esta competencia, fue un ciclo en mi vida. Y me lo tuve de esa manera, empecé a hacer rally móvil, correr auto en auto en auto en auto, y apareció esta categoría de los buggy, donde Can-Am ya tenía un acercamiento con Can-Am Chile, y tuve la posibilidad de probar estos nuevos Can-Am, el X3, y me di cuenta que realmente le pareció una moto. Y mira, es más parecido una moto que auto, con la experiencia de la moto, de los mismos autos del rally móvil. Empecé a correr este campeonato, se me hizo súper fácil. Y yo estoy agradecido porque nunca pensé volver a atacar. Como te mencionaba, me casé en 2015, tengo dos niños chicos, dije, pues este es mi camino. Y nuevamente me veo completamente introducido en esta competencia, donde me doy cuenta que me encanta el desierto, donde me doy cuenta que lo entrego todo. Que voy feliz de hacer esta competencia, entonces soy nada más que agradecido de que nuevamente esté en esta edición número 42. Acá una pregunta para ambos, Javier Valenzuela de Motomundi TV. Primero, Chaleco, hace rato que ya estás en auto, en competición. ¿Qué sientes cuando estás arriba de tu buggy en competencia en un Dakar y miras a tus colegas o ex colegas de motos pasando al lado tuyo? ¿Sientes alguna nostalgia? ¿Te has cuestionado el de repente volver así como una última competición y nada más? ¿O ya pasó? No, los miro y encuentro que están muy locos. Encuentro que la moto en realidad es un grado de dificultad, porque los que andan en moto abren pista. Y abrir pista hay que abrir muy rápido. Entonces realmente encuentro que la categoría de moto está a un nivel cada vez más alto. Y encuentro, claro, la gracia es que me encuentro con la misma gente siempre, con los pilotos de moto, con los team managers, en el caso ahora team managers de Honda, de KTM, son ex pilotos que corrieron conmigo. He estado en sus casas, conozco a su familia, alguna vez nos recogimos en el desierto porque alguno estaba lesionado, tenemos aventuras de vida juntos y finalmente es el mismo ambiente. Pero yo ahora estoy adentro de un buggy y sigo nuevamente lo decía hace un par de minutos, que yo volví a atacar nuevamente, claro, y estoy peleando la punta. Entonces eso finalmente
qué rico porque estáis prolongando tu carrera deportiva, que me pasó con los autos. Yo me bajé las motos y pensé que nunca más me iba a dedicar al motorsport. Dije, hasta acá llego, voy a enfocar mi vida en otro segmento. Empecé con el Rally Móvil por Copec, gané un campeonato, ya en mi sexta temporada este año 2019, y el año pasado fui al Dakar con un grupo de chilenos, fuimos a hacer el Dakar y lo terminamos ganando, disfrutándolo, compartiendo con amigos, y de esa misma manera me lo quiero tomar este año. Compartir con la gente, correr, la navegación la hace tu navegante, tú igual lo vas llevando, pero cuando uno corre en moto, tenés que pintar el roadbook, tenés que preparar tu ruta, tenés que estar mucho más concentrado. En cambio acá el piloto hace la pega, ve la mecánica y pues tenía un tiempo un poco para compartir con la gente. Bajo la etapa que estoy pasando media, me lo tomo súper profesional, pero también disfrutarlo. Perfecto. Y para Nacho, de Motomundi TV, pregunta. Yo sé que si tú llegases a competir en autos, no sé si estaré equivocado, serías el único piloto que lo ha hecho, sería que lo hicieras en las categorías principales, en todas. ¿Se te pasa por la cabeza el hacerlo, el concretar esa competición en autos para lograr este galardón? Obviamente me gustaría, todo lo que tenga motor me encanta. Siento que los pilotos de moto nos podemos adaptar a cualquier categoría y con el pasar del tiempo nos podemos hacer, no sé si expertos, pero podemos aprender y podemos llegar a ser competitivos. Mi único pero para la categoría auto, que es una categoría muy cara, voy a ser muy honesto, y en Chile es muy difícil autofinanciarse la carrera deportiva. Imagínate que en moto que es más barato, en auto tiene un costo de 1 millón de euros, más o menos, solo el Dakar. Entonces, cada día lo veo más lejano. Y como el Dakar se fue de Sudamérica, a los chilenos nos ven por allá en el fin del mundo. Y no sé si les conviene mucho contratarte en algún equipo, porque Chile tiene pocos habitantes, prefieren mucho más contratar un español, un brasilero, un argentino, quizás. Por lo tanto, o un estadounidense. Por lo tanto, cada día se me hace más lejana esa posibilidad. Obviamente, voy a seguir ligado al mundo motor toda la vida. Y ojalá, imagínate, ahora voy a cumplir los 11 Dakar. Ojalá poder cumplir 20 Dakar, 30 Dakar, porque amo esto, me encanta. Le he dedicado toda mi vida a esto. Yo no estudié ninguna carrera profesional, por lo tanto le entregué toda mi vida a esto y espero poder seguir ligado muchos años más. Si llega la oportunidad, la voy a tomar, pero hoy en día es una cosa muy difícil de lograr, sobre todo por las cosas que están pasando en Chile. Esperemos que en el futuro llegue alguna oportunidad, porque la sería muy bonito de concretar. Creo que acá lo más importante no es solamente correr, sino que eso hay que estar muy bien preparado en la parte logística, sobre todo que no estamos en un continente donde te encontrás con un chileno, donde alguien te puede prestar un poquito de aceite, donde hay cualquier, en el desierto, más de un piloto, algún soporte o algún amigo o algún colega acá de nuestro continente ayuda. Allá va a ser mucho más difícil. Yo creo que el temor que tengo yo es que si tenemos problemas en el desierto vamos a quedar botados. Hay que reparar de alguna manera. No hay gente que te ayude. No conozco Arabia. He intentado buscar la mayor cantidad de información ocupando la tecnología, pero creo que vamos todos en igualdad de condiciones y todos vamos a ir a algo nuevo. Por lo tanto, hay que aperrar a todas las circunstancias que se nos atraviesen en la carrera y ojalá que tanto a mí como a Chaleco podamos sobrepasar esos obstáculos, el frío, el calor y poder tener una buena carrera. Más allá de tenerle respeto al calor, el calor lo puedo soportar mucho más, pero el frío es realmente desagradable. Y acuérdate que nosotros partimos a las 4 de la mañana, salimos de los vivac 3 y media, 4. Por lo tanto, andamos 3, 4, 5 horas de noche con mucho, mucho frío, y ahí donde tengo que ir muy preparado para no sufrir tanto y que no ese frío no te saque de la carrera ni te desconcentre.
Por mi parte, no, preparado siempre, como siempre. Creo que el frío y el calor es algo de la competencia en general. Yo como poco duermo en carpa, soy de la vieja escuela. Así que el frío de la noche también estamos preparados para eso. Vamos en carpa, vamos con un buen saco, un buen colchón, buena música, un buen retour en la mañana, y eso está, se pasa el día volando. Así que nada, a disfrutarlo. Yo creo que es parte de la competencia. Frío o calor, es parte de Dakar. Están en su casa, muchas gracias por la asistencia. Y cada piloto va a tener su entrevista con un par de medios que nos solicitaron. Y lo dejo con la conversación de entrevista. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ignacio Casale y quiero mandarle un abrazo muy grande a Motomundi TV. Hola amigos, soy Francisco Chaleco López y les dejo un saludo a toda la gente de Motomundi TV. Suscríbanse y nos vemos bajo este medio. Chao. A nombre de Motomundi TV y por supuesto que de todo Chile, les deseamos el mejor de los éxitos para esta versión número 42.